Una vez más, os doy la bienvenida al canal de Marcos Sancio y la fauna ibérica. En esta ocasión me encuentro en un campo trigal de hectáreas, aquí en el Monte de los Cerros. Estamos a 5 de junio y ya pues yo calculo, como el año pasado, el 24, ya estaban aquí pues la segadora recogiendo el grano. Está bastante bien, las estuve abriendo, tiene partes el campo. Hay zonas que más dan al río y hacia el otro lado que todavía está más blanda, pero aquí como le da todo el día el sol, pues se deshace rápidamente la mano y vemos aquí ya cómo está pues el grano. Si soplamos un poquito vemos cómo está el grano de trigo. De aquí sale la harina para el pan, repostería. Aquí os voy a presentar un especial sobre el abejaruco europeo o común. Es un ave que su hábitat está en Eurasia o África. Y vienen aquí sobre el mes, principios de abril, y después ya a finales de septiembre, por ahí ya regresan, anidan aquí, y la verdad que se reproducen bastante bien. Es un ave que tiene mucho colorido. Aquí, por ejemplo, en el pecho tiene así como un azul, a veces dependiendo pues la época o la estación del año, pues es así como un turquesa. Aquí en la frente tiene blanco. En la garganta tiene amarillo, por ambas alas, así como un marrón en el dorso. O sea, tiene amarillo, azul, verde también en las alas. O sea, tiene mucho colorido, se puede decir que es una de las aves así exóticas que han quedado pues en Europa, ¿no? Así representativas. Es el ave más vistosa que tenemos en la península ibérica. Y la verdad, pues que da gusto verles cómo vuelan, que parecen cometas y hacen así un rápidamente se las identifica cuando están volando, y más activas están sobre todo cuando está ya poniéndose el sol. El nombre que tiene abejaruco pues es de que cazan insectos, abejas, pero también otro tipo de insectos, escarabajos, de todo. Aquí sobre este campo se van moviendo y van así a ras del trigo, que es donde hay muchos insectos, y ahí también tienen la oportunidad de capturar libélulas. Ahora hay muchas, son todavía muy pequeñitas, se ve como un palo, apenas se distinguen las alas y ves así como palitos entre el trigo, y ya pues las grandes también las capturan. Esta ave pues tiene una medida de 27-29 centímetros del pico a la cola. Es un pico largo, curvado, y lo llamativo, aparte de los coloridos, ¿no?, que he dicho, que aquí en la cabeza tiene el marrón teja, en la frente blanco, aquí por la garganta, cuello, tiene el amarillo, pecho azul, alas con tonalidades verdes, los machos, aquí el dorso es un marrón más fuerte, pues es el color de los ojos, que es de un color rojo vivo, sangre. Llama la atención cuando les ves en las fotos esa mirada que tienen, ¿no? Os voy a dejar a continuación con esta ave tan vistosa, bonita, que se siente como vuela y que parece cuando la vemos que como si la tuviéramos, como tiene la cola así, acaba muy finito, y como abren así las alas, la verdad parece una cometa en pequeño. Es un placer el poder en la naturaleza estar observando estas aves. Estoy muy cerca. Detrás de la cámara están los árboles donde suelen venir. Hace un momento estaba ahí camuflado, y eso que estoy entre árboles y hojas y con una malla, pero aún así cuando te detectan rápidamente. Tienen un oído ultrasónico y una vista que al menor ruido, cosa o rama que se mueve o movimiento, ya salen como el Capitán Trueno volando. Hasta siempre con vosotros.